A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Estamos iniciando una semana más y finalizando el mes de julio. Soy Efraín Meneses. Ya estamos en Chiapas al cierre, 7 en punto, por supuesto, a través de la radio, del diario y de las redes sociales. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. San Cristóbal de las Casas. Eventos culturales de renombre y además la seguridad en refuerzo. En panorama nacional, acude Xóchitl Gálvez a la Fiscalía General de la República para conocer los expedientes de las denuncias iniciadas en su contra por la Cuarta T. En panorama internacional, capta el momento en que camioneta atropella a 6 migrantes en Carolina del Norte. Tendencia del día en Chiapas al cierre, economía Chiapas. Y a nivel nacional, Mar de Regil, Feliz Lunes y Five Stars for Stay son los temas esta noche. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena tarde. Ya transmitimos en vivo, por supuesto, Chiapas al cierre desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, para toda la entidad y más allá de nuestras fronteras, gracias también a la tecnología del Internet. Quédese con nosotros. Recuerda, le informamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo desde la bella capital. Y obviamente ya estamos iniciando la transmisión también por las redes sociales. Así es que estamos obviamente con toda la información para usted. Pero antes le recuerdo, estamos en las cuentas digitales para que nos escuche, para que nos vea, para que nos comparte, nos haga llegar sus comentarios. Instagram, Diario de Chiapas Oficial, por favor, ahí estamos al pendiente, por supuesto, con todos sus mensajes. En Twitter, si así lo prefiere, estamos en Diario Chiapas, puede ver los avances y además puede compartir el link para irse directamente a la transmisión de Facebook o Diario TV Multimedia. La cuenta de TikTok, no se pierdan los videos, Diario de Chiapas es la cuenta oficial y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez y además en 103.7 de FM allá en Palenque. Así es que un saludo especial a toda la zona norte, a todos los municipios colindantes con Palenque, parte de Tabasco, playas de Catasajá. Gracias por estarnos sintonizando en la radio del diario allá en Palenque, 103.7 de FM. Y en Tuxtla Gutiérrez, toda la zona metropolitana, municipios cercanos a la capital chiapaneca, incluido San Cristóbal de las Casas, por 97.7 de FM. Además, un saludo especial también a La Voz de Berriozábal, Radio Naranjo, que nos permite llegar también hasta ustedes. Ya están en sintonía y frecuencia con nosotros. Si prefiere Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario son las cuentas que están ya a su disposición. Y el día de hoy, la tendencia que queremos hacer juntos es Economía Chiapas. Háganos llegar sus comentarios, qué opinan al respecto. Obviamente hay mucha información que más adelante le estaremos compartiendo a usted. Y nos indican en producción que ya nos escuchan diferentes amigos y amigas en la radio del diario. De manera especial nos mandan un saludo acá y nos piden un saludo para Carla Nazar, y es reportera del equipo de Diario TV Multimedia. Así es que desde producción le mandan un saludo. Nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y ella, al igual que usted, por favor, conduzca con precaución, síganos escuchando con las noticias de la mejor manera. ¿Y qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas.
No cabe duda que a Chiapas lo toman como un experimento político para saciar intereses personales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Olivia Lara Jiménez, no se quiso quedar atrás, pues a ella le da por andar de turista, agarrándose a trompadas con el sindicato, donde por cierto pierde todas las batallas. Y lo que es peor, ante el abandono que mantiene en cuanto a la institución, varios pueblos mágicos están a punto de pasar a mejor vida. Por ejemplo, en la ciudad Coleta, varios edificios emblemáticos presentan daños como pintas y destrucciones que han provocado grupos inconformes, y esta pésima imagen pueden repercutir en que el estatus otorgado se borre de un plumazo. El colmo del actuar de la titular del INAH es que haya permitido que en uno de los monumentos históricos se haya colocado una publicidad de la empresa refresquera más grande que opera en México y el mundo. ¿Hasta dónde está la ignorancia de la funcionaria federal, que prefiere dejar que la compañía transnacional, que por cierto le está haciendo un daño terrible a San Cristóbal con el uso y abuso de los manantiales de la ciudad, haya colocado una publicidad consumidora del refresco? Otro, por ejemplo, que demuestra lo poco que le interesa ejercer su trabajo como titular de una institución base de la perseveración de la cultura, es el abandono en que tienen el monumento de Fray Bartolomé de las Casas, ubicado en la avenida Insurgentes. Los monumentos históricos son hoy presa de los artistas del graffiti, como el Templo de la Caridad y el Templo San Nicolás. Para que la sociedad crea de qué estamos hablando, pueden darse una escapadita sobre las calles Insurgentes, Diego de Mazariegos, General Utrilla, calle Guadalupe, Doctor Navarro, Flavio Apaniagua y calle Guatemala, solo por citar algunas. Ahora, que si prefiere, está el caso del Museo Regional de Chiapas, donde la Sala de Arqueología, recinto donde se conoce la importancia de la cultura prehispánica de los primeros pobladores del estado, lleva 4 años cerrada. Otra más: el Museo Arqueológico del Soconusco en Tapachula tiene como mínimo 10 años de estar cerrado. Como colofón, las zonas arqueológicas carecen de efectividad promocional para que el turismo se acerque a la Iglesia Vieja en Tonalá, el Lagarteo en Trinitaria y Zapa en Tuxtla Chico. Con todas estas fallas, la sociedad inmersa en la cultura se pregunta: ¿qué esperan a nivel central para cesarla y poner a alguien que en verdad vele por la conservación de los monumentos históricos y, sobre todo, que haga maravillas para difundir nuestra cultura? Ahí está la editorial del día de hoy. ¿Y qué le parece si comenzamos con la información esta tarde noche de lunes, iniciando por supuesto ya la semana completamente en vivo por Chiapas al Cierre, y platicarle a usted de esto que está ocurriendo ahí en San Cristóbal de las Casas, este pueblo mágico que sin duda sigue siendo la capital turística y cultural de todo el estado? Y es que se realiza un espectáculo, inmersivo, nunca antes visto en San Cristóbal de las Casas, y vaya que ha tenido mucha audiencia, y aunque al parecer es corta temporada, hay que estar muy pendientes. Vamos a los detalles con Carla Nazar. El día de hoy estoy en San Cristóbal de las Casas, en el Teatro Daniel Cebadúa. Vengo a darles los detalles de un espectáculo inmersivo nunca antes visto en esta ciudad. Una producción de Irán Marina que presenta Romeo y Julieta como nunca antes la habían visto. Las funciones estarán hasta el próximo 5 de agosto y es una excelente alternativa para que ustedes visiten San Cristóbal y tengan un plan para estas vacaciones. Sacado del clásico de Shakespeare hacia las calles de San Cristóbal de las Casas, es como llega esta puesta en escena de Romeo y Julieta. Se necesitaron muchas cosas: 20 actores participando, mucho tiempo de preparación y ensayos, gente de producción y algunos permisos para hacer de esta obra de teatro algo diferente. Quería hacer algo diferente, que nos fuera en el teatro, porque normalmente Romeo y Julieta es de 2 horas y media en el teatro. Incluso hasta la gente de teatro, a mí se me hizo cansado. Entonces quería hacer algo más dinámico, algo inmersivo, y por eso surge esta idea de hacerlo en San Cristóbal de las Casas, en el teatro, y salir a las calles para que la gente pueda interactuar con los actores. Están sumados hoteleros, guías, agencias de viajes, porque queremos que San Cristóbal se vuelva a hablar de esto, de arte, de cultura y de teatro. Una obra que reúne talento chiapaneco, pero que también logra compartir la multiculturalidad que reúne San Cristóbal a través del teatro. La obra, además del drama, tiene un mensaje final muy bonito que hay que rescatar. O sea, es un clásico, obviamente, y a la gente a veces no llama tanto la atención, pero esta puesta en escena
hizo un cambio, ¿no? Y por eso hablamos de cultura realmente, porque la gente se identifica con las escenas, es una obra pues inmersiva, ¿no? En la que Romeo y Julieta llega con una corta temporada de 20 funciones. Se presenta todos los días en esta ciudad y la última será el próximo 5 de agosto a las 7 de la noche. Todo con la finalidad de volver a ver a este destino como uno que se ha reconocido por hablar de arte y cultura y sobre todo de apoyar las producciones chiapanecas. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Un espectáculo bastante interesante que no se puede perder allá en San Cristóbal de las Casas. Hay que visitar ese bello pueblo mágico. Y bueno, también hubo temas de seguridad este fin de semana y quien tiene ya los reportes es nuestra compañera y amiga corresponsal, Janet Hernández. Janet, muy buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante, por favor, platícanos de lo que ocurrió y cómo van los temas de seguridad hasta el momento. Hola, Fe, muy buenas noches. Comentarle que tras los hechos violentos que se registraron la mañana de este domingo sobre la calle Remesal, a la altura del Ejército Nacional en el barrio de Guadalupe, el grupo interinstitucional logró la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado a 12 personas del sexo masculino. Esta riña se derivó por un problema entre dos familias. Estos hechos fueron reportados por los vecinos a eso de las 4 de la mañana, donde dos grupos de personas se confrontaron con palos y piedras, donde hubieron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionados dos personas. Una de ellas mayor, un adulto mayor, una persona adulta mayor, los cuales fueron trasladadas a un nosocomio para su atención médica. Posteriormente, el grupo interinstitucional llevó a cabo otros operativos en la zona norte, logrando detener a 5 personas más, sumando un total de 17 que fueron relacionadas con estos hechos vandálicos y puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Alto, Efraín. Perfecto, pues gracias por la información, Janet. Estamos viendo también lo que ocurrió allá en una iglesia en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Lo de esta copa robada de oro. Sí, así es, haciéndose pasar por feligres, un sujeto ingresó a robar en la iglesia de San Diego la mañana del día de hoy, logrando darse a la fuga con el copón de las hostias, utensilio de oro puro con un valor aproximado de 7,000 pesos. El presunto ladrón empujó a una de las cuidadoras del templo cuando le dijo que no podía ingresar al altar mayor, y este ya tenía el copón de las hostias. En ese momento la cuidadora pidió auxilio con las personas que transitaban por las calles y lamentablemente nadie le brindó apoyo, por lo que el sujeto se dio a la fuga. Manuel de Jesús Herrera, integrante de la Junta Mayor, elementos de la Policía Municipal detuvieron a uno de los compañeros con quien solía estar el presunto ladrón por la plazuela de San Diego, identificado por los vecinos. Finalmente pidieron a los elementos policiacos que actúen en el momento preciso porque el robo se registró a las 10 de la mañana y llegaron una hora después. Además solicitaron rondines frecuentes en la plazuela porque suelen reunirse grupos de personas alcoholizadas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche. Excelente inicio de semana. Un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas. Buenas noches. Bien, y con esta información vamos al primer corte comercial. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esperamos sus comentarios, la tendencia Economía Chiapas, hashtag Economía Chiapas. Esperamos, por supuesto, su participación. Comerciales, volvemos. Al regresar, vamos a la Perla del Soconusco con Hola Tapachula. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario, todas las voces, todos los rostros. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en Chiapas al cierre, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez por la radio del diario, acá en la capital chiapaneca, en la zona metropolitana y también allá en Palenque, además de las plataformas digitales. ¿Y qué le parece si nos enlazamos a Hola Tapachula? Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buen inicio de semana, te escuchamos y te vemos. Adelante. Muy buenas noches, excelente inicio de semana. Para mí es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta sección. Ya no es uno, sino varios los sectores afectados por la temporada de lluvias y ciclones 2023. Ahora, las florerías ubicadas en mercados de Tapachula señalan pérdidas de hasta un 30%. Rafael Echuga con el reporte completo. Ya no solo es uno, sino son varios los sectores que se declaran en bancarrota por las lluvias. Ahora son las florerías en los mercados de Tapachula, quienes dicen han tenido pérdidas de hasta un 30% debido a que las flores se les han echado a perder. En esta temporada de lluvias, sí, pues nos afectan por motivo de que a veces llueve luego y no hay, la gente se va, no compran. Y también en la temporada de calor, pues la flor se nos marchita, pues. Que ya no se vende porque si se moja se marchita. Señalan que tienen que trasladar flores de San Cristóbal de las Casas y de la Ciudad de México para comercializarlo en los mercados de Tapachula. Sin embargo, las mermas cada vez son mayores, pues señalan que durante los días de lluvia muy pocos son los habitantes que llegan a los locales de flores en los mercados. Lo que pasa es que a veces nosotros venimos invirtiendo así de unos 10,000 y cuando no vendemos perdemos, ponle unos 3,000. Una parte viene de San Cristóbal y otra parte viene de México. Esperan que las condiciones meteorológicas mejoren, de lo contrario dicen podrían generarse desabasto de flores, pues aseguran abandonarían sus actividades mientras se recupera la temporada. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. En noticias de la nota roja, una mujer de origen salvadoreño fue asesinada a balazos en el ejido La Libertad, justamente a la altura del rancho El Trocadero. Sobre estos hechos se supo
que reportaron a las autoridades de un ataque armado en el camino de terracería al ejido referido, lugar en donde localizaron a una mujer sin vida que vestía blusa verde y short de mezclilla, y a simple vista se le apreciaban 3 impactos de bala en el cuerpo. En el lugar se encontraba un familiar, quien dio a conocer que la hoy occisa se llamaba Yamilet N., de 38 años de edad, de origen salvadoreño, quien presuntamente tuvo problemas con su pareja sentimental y probablemente sería él quien acabaría con la vida de la mujer, por lo que las autoridades correspondientes iniciarían las investigaciones. Personal de servicios periciales de atención al migrante realizó las diligencias correspondientes de campo de criminalística y, por último, ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO de Álvaro Obregón. Pues lamentable esta situación, pues todo indica que un feminicidio más a la lista aquí en la región Soconusco. Por supuesto que estaremos muy pendiente de lo que se esclarezca respecto a este lamentable caso. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto que yo lo espero el día de mañana con muchísima más información. Gracias a Valeria Córdoba, por supuesto, desde el Soconusco. Ya que estamos hablando de esta importante región del estado de Chiapas, estamos tratando de establecer comunicación porque siguen de gira por todo el país estos políticos ya acuñados como corcholatas. Obviamente usted sabe que son varios que aspiran a estar al frente del partido Morena, de la Cuarta T, y el día de mañana estará por allá Adán Augusto, quien fuera secretario de Gobernación, y quien tiene reportes, nuestro compañero y amigo José Cancino, que estamos tratando de establecer ya la comunicación con él en un instante. Por lo pronto, vamos a otro tema, temas de salud, porque resulta que los aceites de planta son clave contra la enfermedad de Chagas. Vamos a los detalles de Marco Alvarado. Identificada como una de las enfermedades de la pobreza, el mal de Chagas está entre los objetivos a disminuir o erradicar de ser posible. En una primera entrega conocimos los efectos en la salud a largo plazo que provoca la picadura de la chinche que transmite el parásito Trypanosoma cruzi. Ahora veremos uno de los frentes de batalla que se desarrolla en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Un repelente que sea eficaz y accesible a las poblaciones con menores posibilidades económicas. En un trabajo muy padre que estamos haciendo con otro laboratorio de aquí del UNICACH, en la cual ellos trabajan con aceites de plantas, decidimos pues ver por qué no buscar alguna acción de estos aceites contra los insectos, y probamos aceites de 5 plantas de Burseral, unas que se llaman como copal, los conocen comúnmente, y a través de este equipo, que es un tubo largo, de un lado poníamos el aceite esencial, del otro lado poníamos agua, y lo que hacíamos era ver hacia qué lado iba el insecto. Y hasta ahorita los resultados indican o marcan que tiene esos aceites una acción repelente, es decir, el triatomino evita ir hacia la zona donde está el aceite. José Antonio de Fuentes Vicente, investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, detalló que la ruta de investigación indica que sí es posible obtener repelentes eficaces en contra de esta chinche y frenar así el avance de la enfermedad, que según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, afecta en el mundo a 7 millones de personas, y la mayoría de ellas están en Latinoamérica. En el caso de México, apuntó el investigador, su mayor presencia está en el sureste, y en Chiapas afecta a pobladores de distintos municipios. Esto pues es un trabajo a largo plazo, en la cual esperamos algún día poder aislar, caracterizar esa molécula que actúa como repelente y poder, por qué no, hacer un repelente casero, ¿no?, que esté al alcance de la sociedad, porque sabemos que mucha gente que vive en estas zonas difícilmente compra un repelente comercial. Entonces, hasta ahorita las 5 especies de Burseral que se han probado tienen tendencia a funcionar como repelente. Sin embargo, falta que caractericemos cuál es la molécula para poder aislarla y seguir continuando con experimentos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y vamos a retomar temas de Tapachula, porque ya Granito de Arena, esta asociación civil que usted conoce, bueno, pues atiende a la niñez en situación de refugio y movilidad. Vamos al dato.
Con el fin de impulsar estrategias de desarrollo e incluyentes mediante los cuales promuevan y generan mejores condiciones de vida para la niñez y adolescencia local y en situación de movilidad en el municipio de Tapachula, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ofreció su colaboración con la Fundación Internacional Granito de Arena para brindar atención, acompañamiento y orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente. Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación, dio a conocer que el Sistema de Naciones Unidas en México concretó el proyecto propuesto por la organización de crear el Centro de Atención y Servicios Integrales para la Niñez y Adolescencia en Movilidad en el municipio de Tapachula. Con una aportación de aproximadamente 1.9 millones de pesos por la ACNUR, dijo que desde hace 12 meses se impulsó y promovió este nuevo espacio para brindar atención psicológica a niños y adolescentes en movilidad. Si no me equivoco, es más o menos de 1.900.000 pesos que se financiaron a Granito de Arena para hacer todo este equipo y aperturar un centro especializado en atención infantil en un año. La verdad que fue maratónico, porque al principio, de manera especial, cuando yo me llego y estoy en el espacio, pues pensaba que iba a estar como Tuxtla, las instalaciones. Tuxtla tiene 10 años y también tiene mucho equipamiento gracias a las donaciones de las personas. Sin duda que fue un financiamiento y la mayoría del financiamiento es en nómina. A más de 15 años de dar atención urgente y especializada a este sector vulnerable de la población, refirió que la organización no ha desistido de su compromiso de dar atención a menores violentados, aunque reconoció que en el tema de la violación sexual infantil en Chiapas aún hace mucha falta por trabajar, en el que las instancias encargadas de brindar atención logren adecuar sus procedimientos, como en capacitar y profesionalizar a personal que atienda íntegramente a las víctimas. Cabe recordar que la ACNUR ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil en Tapachula luego de observar de que en la frontera sur de México se está recibiendo la mayor parte de las personas en situación de movilidad humana. Particularmente, Tapachula ha recibido a casi el 70% de las 100.000 solicitudes de asilo registradas en el país durante este año por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, y tenemos nueva encuesta esta semana. Le compartimos a usted la pregunta para que por favor participe con nosotros. Lo puede hacer a través de Twitter, es muy sencillo contestar. En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, en materia de salud, ¿cómo calificas el resultado de este gobierno? Respóndenos. Bueno, nos acercamos a Dinamarca. ¿Regular? Con algunos avances. ¿O simplemente malo? Hay un retroceso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Después del corte, las nacionales. Te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Seguimos con información. ¿Qué les parece si vamos a las nacionales del día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan en el 103.7 FM y por supuesto a los amigos del 97.7 FM, la radio del diario. Es un gusto acompañarlos en este lunes 31 de julio, finalizando el mes, pero iniciando la semana. Mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Cientos de peces aparecen muertos en playa de Sinaloa. Las autoridades ya investigan la causa. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Peces muertos fueron encontrados en las orillas de la playa El Maviri, al norte de Sinaloa. Esta misteriosa situación llevó a las autoridades a realizar un operativo conjunto con el objetivo de retirar los peces muertos e investigar la causa de esta muerte masiva. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa llevó a cabo un operativo de supervisión sanitaria en la playa, que abarca varios kilómetros de longitud. Durante este proceso, se tomaron muestras de agua y se realizaron análisis de fitoplancton tóxico para descartar la presencia de una marea roja, la cual podría ser la responsable de la mortalidad de los peces. En un comunicado, la dependencia estatal informó que se activó una brigada de saneamiento básico en la playa, contando con la colaboración de Protección Civil Estatal y la Marina. El comisionado estatal explicó que se llevaron a cabo mediciones de parámetros fisioquímicos del agua y que el objetivo principal de la brigada fue recolectar los peces muertos que se encontraban en la orilla. Asimismo, resaltó la importancia de actuar rápidamente y coordinadamente ante este tipo de situaciones e hizo un llamado a la población para que tome las medidas necesarias y preserve la limpieza y el cuidado de las playas. Cambiando completamente de tema, cientos de vehículos varados por más de 6 horas y unidades descompuestas en medio del agua provocó la inundación de la autopista Veracruz-Puebla en el tramo de Córdoba-Orizaba. La fila de vehículos se extendió por casi 40 kilómetros de la carretera federal de Cuota, desde Camerino Z. Mendoza hasta Córdoba. Varias unidades se descompusieron en medio del agua. Un torrencial aguacero, que además dejó inundaciones en viviendas y calles, obligó a la evacuación de algunas familias y que fuera activado un albergue en el auditorio de Ixtaxoquitlán. El Ejército Mexicano activó el plan DN-3E en municipios de la región central montañosa debido a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que causaron inundaciones en viviendas y autopista Veracruz-Puebla. Las lluvias continúan en la mayor parte del territorio veracruzano, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar medidas de precaución.
En otra información, dos menores fueron rescatados por policías de Guadalupe, Nuevo León, luego de ser encontrados atados con cinchos de pies y manos. Los niños de 4 y 5 años de edad fueron localizados en la colonia Polanco gracias al reporte de un vecino al 911, alertando del caso de violencia infantil en el mencionado municipio. Según la versión oficial, los menores se encontraban llorando, por lo que se hizo el reporte al número de emergencia y desde el C4 inteligente del municipio se coordinaron las labores de rescate en colaboración con la Policía Municipal. Asimismo, participó personal de la Defensoría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de salvaguardar la integridad física de los menores. El lugar en donde se localizó a los hermanitos, según los vecinos, es en un cuarto que renta la madre de los niños, identificada como Leobarda, de 23 años de edad, y su pareja Giovanni, de 32 años. Dicha vivienda se ubica sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia Polanco, sin especificarse el número o entre calles donde se hizo el hallazgo. Al llegar al sitio donde se encontraban los infantes, la pareja fue detenida por los elementos policíacos para que rindieran su declaración respecto a la situación en la que estos se localizaron. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. No olvide comentarnos con nuestro hashtag. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga un excelente inicio de semana. Muy buenas noches. Bien, y ahora sí, ya estamos en línea con nuestro amigo y compañero corresponsal José Cancino. Usted lo conoce, está en la zona de Soconusco también, como siempre, con excelente información. Y el día de hoy nos adelanta, porque mañana una de las corcholatas, le decíamos hace unos minutos, va a estar allá en la zona del Soconusco. Se trata de Adán Augusto, quien fuera secretario de Gobernación. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana. Adelante, por favor. Efraín, buenas noches. Así es, mañana la visita del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aquí a la frontera sur. Recorrerá primero con empresarios de la localidad, parte de la franja fronteriza con Guatemala. Sostendrá un encuentro privado con ellos para hablar del impulso que necesita esta frontera sur en cuanto al aspecto empresarial, y también se tocarán temas importantes que tienen que ver con las infraestructuras, por ejemplo, este corredor transísmico, que incluye también el regreso del ferrocarril a la frontera sur. Y después Adán Augusto se reúne con militantes y simpatizantes de Morena, pero principalmente con aquellos que de alguna manera tienen coincidencia con el proyecto que trae el político tabasqueño, y esto será a las 10 de la mañana, es la cita en el palenque de la Feria Mesoamericana, donde se reunirá para estas denominadas asambleas informativas, Efraín, que no son más que dar un poco del discurso político que traen cada una de las corcholatas, de estas 6 corcholatas. Ya tuvimos hace menos de un mes a Claudia Sheinbaum en el mismo escenario, y ahora lo hace Adán Augusto también en el palenque de gallos. Y bueno, la gira del exsecretario de Gobernación pues está bastante pesada, perdurará 2 días en territorio chiapaneco, y lo hará después de estar aquí en Tapachula. A las 4 de la tarde se reunirá con militantes allá en el municipio de Villaflores, donde también sostendrá un encuentro para esto de las asambleas informativas, y así culmina este día de actividades de Adán Augusto López. El miércoles, es decir, un día después, se reunirá también en San Cristóbal de las Casas a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde estará en Ocosingo, o sea, va de extremo a extremo prácticamente, y cerrará esta gira de 2 días en el municipio de Palenque a las 17 horas, donde también pues va a tener estas asambleas informativas. Al día siguiente, a la mañana siguiente, Adán Augusto regresa a la Ciudad de México desde aquí, desde Tuxtla Gutiérrez, estará volando hacia la capital del país, donde pues ahí sostendrá sus encuentros a la 1 de la tarde, debido a la situación que estamos comentando, que vuela el mismo día en alcaldías Xochimilco y Coyoacán, allá en la Ciudad de México. Y así tenemos por segunda vez a Adán Augusto López en territorio chiapaneco. Ya lo hizo anteriormente también allá en la zona centro de Chiapas, estuvo hace poco cuando ya era también candidato aspirante a la presidencia de México por el partido de Morena, y bueno, ahora se cierra más esta contienda entre los involucrados, estas 6 corcholatas que están visitando pues prácticamente todos los rincones de México para llevar este mensaje de la que siga la cuarta transformación en el poder federal. Así que mañana visita de Adán Augusto,
y se contempla pues que habrá caos vehicular en esta zona de Tapachula y en los municipios a donde va a acudir Efraín. Perfecto, Pepe, vamos a estar muy pendientes, seguramente tú también cubriendo la noticia. Gracias, un abrazo, excelente inicio de semana. Abrazo de vuelta, Efraín, y pendiente. Gracias, ahí escuchábamos con nuestro amigo y compañero corresponsal Pepe Cancino la agenda de Adán Augusto acá en Chiapas para estos dos próximos días. Vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, esta información. Por lo pronto, ya que hablamos precisamente de temas políticos, el Frente Amplio ya tiene comité organizador en Chiapas. Vamos al reporte de Marco Alvarado. El Frente Amplio por México oficializó este lunes el comité organizador en Chiapas que estará encargado de la consulta ciudadana que se realizará el próximo 3 de septiembre. Este Frente Amplio por México está integrado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Constituye un hecho inédito en la historia política reciente de México, en la medida que la selección de la persona que será responsable de encabezarlo involucra a diversas organizaciones de la ciudadanía y abre la posibilidad de impulsar una saludable democratización de la vida interna de los partidos políticos. Sabemos que los partidos son entidades de interés público que tienen como objetivos hacer posible el acceso de las y los ciudadanos al poder público, representar los intereses colectivos, canalizar la demanda social e impulsar políticas públicas eficaces. El acuerdo partidario con la ciudadanía para convocar a un ejercicio conjunto permitió la instalación de un comité organizador integrado por 7 personas de amplia trayectoria en materia electoral, propuestas por organizaciones ciudadanas y 6 personas que representan a los partidos políticos en el ámbito nacional. Para esta estructura, en cada comité habrá especialistas y representantes tanto de la sociedad civil como de los partidos que integran el Frente. El objetivo de este proceso de selección es elegir a la persona que será responsable de encabezar a este Frente Amplio por México durante las elecciones del año 2024. Cada comité habrá de trabajar en coordinación con el comité organizador para apoyar la organización del ejercicio que se encuentra en curso, para proporcionar la información necesaria e implementar una logística en cada estado. Esto con el objetivo de instalar centros de participación ciudadana a fin de que las personas que se registren previamente en la plataforma frenteampliopormexico.org.mx puedan participar en todas y cada una de las etapas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a corte comercial, el tercero de esta noche, pero recuerde que estamos esperando sus comentarios con el hashtag La Tendencia de Hoy, Economía Chiapas. Esto y más después del corte. ¿Y quién es el encargado de hacerla cumplir? En nuestra comunidad existen diferentes actores que contribuyen a hacer y cumplir las leyes. Los ciudadanos somos parte fundamental, ya que debemos conocer nuestros derechos y deberes y ser agentes activos en la defensa de los mismos. Además, las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desempeñan un papel en la aplicación y vigilancia de la Constitución. Los jueces garantizan la justicia y la imparcialidad, mientras que el gobierno ejecuta las leyes y protege los derechos de los ciudadanos. O al menos eso esperamos. Respetar y hacer cumplir la Constitución es esencial para una sociedad democrática y próspera. Como ciudadanos, debemos estar comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades y exigir que nuestros gobernantes actúen en beneficio de todos. ¿Y quién es el encargado? Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Le decíamos, la tendencia que queremos hacer juntos el día de hoy es Economía Chiapas, y precisamente en ese sentido le vamos a compartir el reportaje de la semana, porque todo este tipo de afectaciones como el desempleo y la crisis económica afecta severamente a la situación emocional de muchísimas personas y genera varios problemas. Vamos al reportaje. La sociedad actual ha sufrido cambios importantes en cuanto a su comportamiento, contexto, necesidades y todo lo que en ella se mantiene, sobre todo con cambios importantes partiendo de lo que fue la pandemia de COVID-19. Esto ha repercutido no solo en el tema económico, sino en lo emocional y de salud, ya que actualmente se ha determinado que debido a la crisis financiera y la falta de empleo, se generan daños en la salud emocional de la gente. Al respecto de esto, la psicóloga y psicoterapeuta Gema Gutiérrez López señala que a lo largo de los últimos 2 años se han tenido incrementos en cuanto a solicitudes de terapia, principalmente de hombres, quienes han tenido una repercusión importante en cuanto a la economía, ya que al ser, en muchas ocasiones, el lado del proveedor, tienen más daño emocional al respecto. Asistencia de pacientes a terapia con esos temas son muy altos, sí han incrementado en los 2-3 últimos años, han sido más hombres, varones, los porcentajes son muy altos, es muy difícil que el hombre acuda a terapia, pero en estos momentos sí están necesitando el apoyo psicológico, algo está pasando en la sociedad, en los movimientos económicos, en las finanzas sociales, etcétera, que está haciendo que haya una desestabilización en ellos en como proveedores. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición Chiapas, tercer trimestre del 2022, la población que se encontraba sin trabajar, pero que estaba disponible y buscó trabajo en el mes previo a la entrevista fue del 2.3%. En el mismo trimestre del año anterior, esta población representó el 3.3%. En términos absolutos, la población desocupada fue de 51.004 personas, que se traduce en 20.229 personas menos si se le compara con el mismo trimestre del 2021. Aunado al tema de desempleo, la crisis económica se ha remarcado debido al tema de la inflación, es decir, que las cosas han tenido un incremento considerable en el precio, lo que provoca que incluso el tema de la canasta básica ya no pueda ser adquirido. En junio del 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó el 0.10% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en el 5.06%. En el mismo mes del 2022, la inflación mensual fue del 0.10%.
1.84% y anual del 7.99%. En este sentido, a través de esta encuesta se dio a conocer que en lo correspondiente al 2021, el 3.3% de las personas con desocupación eran hombres y el 2.7% mujeres. Para el 2022, durante el tercer trimestre, el 2.3% de hombres se mantenían con esta desocupación y las mujeres representaban el 1.6%. Esto ha propiciado que cada vez más personas se mantengan al límite en cuanto a los gastos, en cuanto a la adquisición de productos o servicios, lo que golpea tanto a la alimentación, salud y estilo de vida de la sociedad. Derivado de estas circunstancias y situaciones, temas como el estrés, ansiedad, nervios e incluso la depresión son factores emocionales que se han ido incrementando en la actualidad, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias ante cualquier tipo de síntomas, sobre todo para identificarlos. Mira, como más podemos notar, son los rasgos de ansiedad y también de depresión. Lo que es más notable inmediato es la ansiedad. Entonces empiezan a tener cambios fisiológicos, taquicardia, sudoraciones, esa necesidad de salir del lugar, sudoración. Llegan a tener hasta los ataques de ansiedad. Y la depresión es muy difícil diagnosticarla, porque esto es con el tiempo. Están muy cansados, agotamiento, no quieren salir a trabajar, no tienen ganas de, no están motivados, etc. Agregó que mucha gente después de la pandemia creyó que estos síntomas eran por alguna falla del corazón o de algún otro órgano como los pulmones, pero un gran porcentaje eran sintomatologías de lo emocional. Por esto, la especialista afirmó que es necesario siempre estar atento de los rasgos de este y de otro tipo de síntomas con el propósito de evitar riesgos a la salud, por lo que en el caso de presentar alguno de estos rasgos, se debe acudir a los especialistas. Para Diario Media Group, Edwin Gómez. Bien, y vamos a otros temas que tienen que ver con la tecnología en Chiapas, y es que con el objetivo de fortalecer aún más el desarrollo tecnológico y científico en el estado a través del intercambio de estrategias exitosas y la movilidad estudiantil y docente a centros de investigación y universidades en la Ciudad de México, el titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ICTI, Elmer Ferras, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que está a cargo de Ofelia Angulo Guerrero. El director general del ICTI en Chiapas, Elmer Ferras Coutinho, señaló que con la firma de este convenio, estudiantes de educación media superior y universitarios, así como docentes de estos niveles, podrán experimentar intercambios con universidades del país, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México, entre otras muchas opciones educativas. Ferras Coutinho resaltó que además establecen los mecanismos de colaboración entre ambos organismos para realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través de la formación y especialización de recursos humanos. También dijo, se van a impulsar proyectos y programas conjuntos, asesorías técnicas, intercambios de buenas prácticas, fomento de vocaciones científicas, así como aquellas acciones relacionadas con actividades educativas, científicas, académicas, tecnológicas y de innovación. Sin duda, un esfuerzo importante en ciencia y tecnología. Y vamos con más datos, y ahora nos vamos a enlazar hasta el centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, quien tiene información importante ya en un instante, pero además le quiero platicar a usted también del presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, que sugiera revocar la concesión a CAS con este tema de la autopista Tuxtla-San Cristóbal. Derivado de los incumplimientos contractuales, incremento de costos y de los múltiples accidentes que se han registrado en la carretera de Cuota, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas solicitó la revocación del contrato de concesión a la concesionaria de autopistas del sureste SADCB. En entrevista para Diario de Chiapas, Rubén Antonio Suárez Quinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso, enfatizó que desde que se instalaron las casetas de cobro, esta situación ha generado malestar entre las y los chiapanecos, ya que han sido innumerables las gestiones, peticiones, exhortos, manifestaciones y demás acciones, suscitando concluir las obras de remodelación. En este sentido, el legislador exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a revisar y, en su defecto, a anular el contrato de concesión suscrito con la empresa concesionaria por no cumplir en tiempo y forma
con obligación de realizar la construcción de las obras de ampliación con estricto apego al proyecto del Poder Ejecutivo. Por supuesto que sí, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos hecho también los exhortos necesarios, entonces está en la... Nosotros no quitaremos el renglón, el dedo del renglón, porque es una de las demandas de la ciudadanía más sentidas, pero corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes checar ese tema. Cabe recordar que en los últimos 4 años, el costo de la tarifa para circular en la supercarretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas pasó de los 51 a 89 pesos, incremento que no ha servido para contener y reducir el número de accidentes en esta autopista de cuota, en la que anualmente se registran en promedio más de 60 colisiones y 12 muertes. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, y vamos a otros temas. Le decíamos, ya vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante. Xóchitl Gálvez ya acudió a la Fiscalía General de la República para ver todas estas acusaciones de las que le hablan interpuestas por la Cuarta T. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana, adelante. Igualmente, gracias. Buen inicio de semana para ti, los amigos del auditorio. Llevó un escrito a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción Xóchitl Gálvez para ponerse a disposición del Ministerio Público y conocer de esta carpeta de investigación por quebrantos supuestamente perpetrados durante su administración como alcaldesa en Miguel Hidalgo. Dice que es una empresaria con más de 31 años de experiencia, con contratos en orden y que definitivamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador están totalmente fuera de orden. Al inicio dijo que el presidente publicó los contratos de las compañías que ella tiene, sobre todo de mantenimiento, en este caso de la empresa Hi-Tech, y sobre todo habían conformado un quebranto por más de 1.400 millones de pesos. Abundó de que definitivamente hay una investigación, Efrén Auditorio, que está abierta y sobre todo le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que actúe con una acción sin precedentes y que sobre todo sea imparcial en la aplicación de la justicia. La declaración de la panista advierte que es parte de una pesquisa que realiza la misma Cuarta Transformación, pero que más que nada se trata, Efrén Auditorio, de un linchamiento político. Sobre esto último dijo que no le cabe duda de que los abogados que la representan tienen la verdad y solamente falta presentar las pruebas, los alegatos y los testimoniales, que buscará en todo momento llevarlos a buen puerto. Hasta aquí mi información, Efrén, un abrazo como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buen inicio de semana. Gracias, Luis, un abrazo, excelente inicio de semana. Vamos a concluir ya la emisión del día de hoy. Vamos a dejar la nota internacional para el día de mañana, pero gracias a usted que nos vio, que nos escuchó, que nos compartió en redes sociales. Y antes de despedirnos, van las felicitaciones el día de hoy para los cumpleaños. Y si usted me permite, por supuesto, también con autorización del equipo de producción, hoy quiero mandar una felicitación muy especial a mi bella esposa que está cumpliendo 30 añitos. Muchísimas felicidades, amor. 30 vueltas al sol. Así es que Dios te siga llenando de bendiciones, mucha paz, mucho amor, mucha alegría, mucha felicidad, toda la abundancia y que se cumplan todos tus anhelos y todas tus metas. Un abrazo y un beso enorme y ya nos vemos en un ratito. Y por supuesto también el día de hoy la felicitación a nuestro amigo Felipe Alamilla, usted lo conoce, por supuesto, nuestro conductor y voz de Denuncia Pública, también está festejando un año más de vida. Enormes abrazos y muchísimas felicitaciones, ya 50 añitos por lo que supimos por ahí, así es que 60, bueno, nos dicen 60 en producción, muy bien vividos. Un abrazo enorme también a Felipe Lamilla, que festeja su cumpleaños el día de hoy. Con esta información nos vamos, gracias por su preferencia, por su compañía, nos vemos y nos escuchamos primero Dios mañana a 7 de la noche en Chiapas al cierre. Soy Efrén Meneses, disfrute el resto de este lunes 31 de julio, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.